Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Guillermo Cornejo, ingeniero civil y planificador hídrico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esta presentación tiene como objetivo introducir al público en general al Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, su elaboración y los avances hasta la fecha. El Plan Nacional Hídrico es una herramienta de gestión. Su objetivo es garantizar la satisfacción de las demandas de agua, en equilibrio y armonización con el desarrollo social y económico del país. Se enfoca en cuatro ejes estratégicos. El primero, el aprovechamiento sostenible del agua, en cuanto a disponibilidad, demanda y protección. El segundo, calidad del agua. El tercero, gestión de riesgo, en cuanto a inundaciones y sequías. Y el cuarto, gobernanza. A continuación, vamos a ver cómo se realizó el primer eje, aprovechamiento del recurso hídrico. Para llevar a cabo el inventario de aguas superficiales, se tuvo en cuenta la división hidrográfica del país. Estas son 10 regiones: A, Lempa; B, Paz; C, Carasucia, San Pedro; D, Grande de Sonsonate, Banderas; E, Mandinga, Comalapa; F, Jiboa, Estero de Jaltepeque; G, Bahía de Jiquilisco; H, Grande de San Miguel; I, Sirama; y J, Huascorán. De estas regiones se tienen zonas prioritarias, que son en las que se enfoca el Plan Nacional Hídrico. La primera es Grande de Sonsonate, Banderas; la segunda, Estero de Jaltepeque; luego Bahía de Jiquilisco; Grande de San Miguel, La Unión; Carasucia, San Pedro; Metayate, Moja Flores; Suquiapa y Sucio, Acelguate. Para realizar la cuantificación del recurso hídrico, se utilizó un modelo hidrológico basado en la metodología de Temes. Este modelo se realizó con resolución temporal mensual para un periodo de simulación de 47 años, comprendido desde 1965 hasta 2012. Sin embargo, el periodo de análisis es desde 1970 hasta 2012, siendo 42 años hidrológicos. Para llevar a cabo esta simulación, se utilizaron 103 estaciones pluviométricas, 105 nacionales y 8 extranjeras, además de estaciones ficticias para cubrir vacíos de información. En esta metodología fue necesario realizar un análisis del mapa geológico del país, la tipología del suelo, el uso del suelo y la ocupación, a manera de conocer de qué manera se interrelaciona la precipitación, el agua subterránea y la escorrentía de los ríos. Como resultados, se tienen mapas de precipitaciones nacional, mapa de evapotranspiración potencial, y todos estos resultados se tienen por región hidrográfica, aunque si se consulta a través del sistema de información hídrica, se pueden obtener por cuencas prioritarias. En cuanto a las aguas subterráneas, estas se caracterizaron también de una manera particular. En el país se tienen 79 acuíferos. Estos, a través del monitoreo de pozos, captaciones, manantiales y todo tipo de redes de monitoreo, se pudieron reagrupar en 21 masas de agua subterránea, esto debido a su cercanía y a las características hidrogeológicas homogéneas. De la misma manera que las regiones hidrográficas, la recarga de agua subterránea puede obtenerse por masa de agua subterránea, en las que se ha elaborado un balance hídrico específico para cada una. Se obtuvo un mapa de recarga acuífera para todo el país. De esta se puede obtener la recarga para cada masa de agua subterránea. Enfocándose en una masa de agua subterránea, podemos caracterizar todo su comportamiento a través de la cartografía geológica, las áreas de recarga y finalmente el funcionamiento hidrogeológico de cada masa. El segundo paso para la cuantificación de los recursos hídricos fue el análisis de los usos y demandas de agua. Primero, se analizaron todas las características de la población y de los usos principales que se le da al recurso hídrico. La población, su crecimiento y cómo la demanda de agua para potabilización cambia a lo largo de los últimos años. Asimismo, la superficie bajo riego, el área destinada a actividades acuícolas, el número de empleados por sector industrial, la cantidad de agua que se utiliza para generación de energía y la evolución de turismo en El Salvador. Todo repercute en la demanda de agua en el país. Se obtuvo la distribución poblacional para todo el territorio. Asimismo, se determinaron las zonas que tienen mayores demandas de agua agrícola,
la ubicación de las centrales que tienen incidencia en el uso del agua, las zonas de uso industrial y las zonas de uso turístico. A partir de estos análisis se obtuvo la demanda de agua por municipio, la demanda poblacional, la demanda agrícola, la demanda energética, la demanda industrial y la demanda turística. El tercer paso en la cuantificación de los recursos es lo denominada asignaciones y reservas. La asignación del recurso hídrico se basa en proporcionar dotaciones de agua de acuerdo al criterio de prioridad de uso, esto según el anteproyecto de Ley General de Aguas, ALGA. Este es, primero, uso para necesidades primarias y abastecimiento de poblaciones. El segundo, uso para la sostenibilidad de ecosistemas. El tercero, uso agropecuario. Cuarto, uso para la generación de energía eléctrica. Cinco, uso industrial y comercial. Seis, usos recreativos. Y siete, otros usos. Las asignaciones se realizan por cada cuenca de las regiones hidrográficas, que para este tema se les denomina sistemas de explotación. Los sistemas de explotación son evaluados considerando la cantidad del recurso que se destina para satisfacer las demandas y la cantidad del recurso hídrico que tienen como oferta. A la razón de estas dos cantidades se le denomina índice de estrés hídrico y caracteriza a los sistemas de acuerdo a la siguiente graduación. Un índice de 0 a 0.1 se considera un sistema de explotación sin estrés. De 0.1 a 0.2, un estrés bajo. De 0.2 a 0.4, un estrés medio. De 0.4 a 0.8, estrés alto. Y arriba de 0.8, estrés muy alto. Las reservas de agua se realizan de acuerdo a la proyección de crecimiento en la demanda del recurso y al índice de estrés hídrico actual. Por lo tanto, para evaluarlas se realizan simulaciones de escenarios futuros y con cambios de reglas de gestión. En el Plan Nacional Hídrico se evaluaron los siguientes escenarios. La situación actual al año 2012, que fue el año en que se cerró la obtención de datos para la elaboración del plan. El escenario 1 es el año 2012 más caudales ecológicos. El escenario 2 es el año 2017 o la proyección de agua hasta el año 2017 más caudales ecológicos. El escenario 3, la proyección de uso de agua hasta el año 2022 más caudales ecológicos. Y el escenario 4, que es la proyección de uso de agua al año 2022 más caudales ecológicos, más la variable de cambio climático. Finalmente, de estas simulaciones podemos obtener el estrés hídrico para cada escenario evaluado. Podemos observar que el sistema de explotación grande de Sonsonate Banderas es el que tiene mayor estrés hídrico, alcanzando 0.64 en la actualidad y manteniéndose en el tiempo. El siguiente eje, la calidad del agua. En cuanto a la calidad del agua, se evaluaron las presiones sobre los recursos superficiales y subterráneos, la probabilidad del cuerpo de agua a sufrir una afección. En el ámbito cuantitativo, se analizó la contaminación por fuentes puntuales, bajo alcantarillado y tratamiento, vertidos ordinarios y especiales, actividad acuícola, entre otras. La contaminación por fuentes difusas, acopio de desechos sólidos, lixiviados, actividad agrícola, explotación ganadera, minería metálica y no metálica. En el apartado cualitativo, se analizó la extracción de agua y alteraciones morfológicas. A partir del análisis del uso de suelo y de los muestreos de calidad del agua, se estudió la incidencia de fuentes de contaminación difusa. La unificación de estos análisis anteriores da como resultado los tramos de ríos más contaminados del país, debido tanto a fuentes puntuales como a fuentes difusas de contaminación. En cuanto a la gestión del riesgo, se realizaron dos análisis principales, una por riesgo a inundación y el segundo por riesgo a sequía. El riesgo a inundación se basa en dos fuentes de información. La primera es la peligrosidad, que está relacionada a la ocurrencia de un evento natural extremo. La segunda, la vulnerabilidad, relacionada con la población, los medios de vida y la infraestructura susceptible de ser alcanzados por un fenómeno extremo. La peligrosidad a inundaciones se obtuvo por medio de caudales máximos con diferentes periodos de retorno. Estos caudales se simularon con el programa IBER para determinar las planicies de inundación. Para obtener la vulnerabilidad, se analizó la cantidad de población, áreas agrícolas e infraestructura como carreteras, hospitales y escuelas que se encontraban próximas a zonas que históricamente han sufrido por inundaciones. Al cruzar el mapa de peligrosidad con la vulnerabilidad, se tienen los mapas de riesgo a inundaciones. Riesgo por sequía. La sequía se analizó a partir del índice de precipitación estandarizado,
con el que se determinaron aquellos años y periodos con menor precipitación en el país y que podían incidir en los sistemas productivos, principalmente el agrícola. A partir de los resultados obtenidos, se compaginó el déficit hídrico con los cultivos principales del Salvador, de manera que se determinó la frecuencia con que ocurren los meses en que dichos cultivos no logran ser alimentados por la precipitación natural. Eje 4. Gobernanza. En el tema de gobernanza se tiene un plan de acción. Este plan de acción se da por cada eje temático y por zona prioritaria. En cada una de ellas se establecen actividades a desarrollar. Asimismo, se tienen actividades a nivel nacional. Dentro del plan de acción se tienen montos estimados para los proyectos que se deben llevar a cabo. La inversión principal, como podemos observar, se da en el aprovechamiento de recursos hídricos, secundado por la calidad de aguas, luego actividades mixtas, seguido de riesgo por fenómenos extremos y gobernanza. A continuación, veremos los logros por eje estratégico del plan. En el eje 1, aprovechamiento del recurso hídrico, se ha incrementado el monitoreo hidrométrico de los ríos, se ha actualizado el sistema de recepción satelital de datos, se han instalado equipos de medición en lagos y lagunas y se han realizado mejoras y ampliaciones a la red hidrométrica. También se ha mejorado el monitoreo de aguas subterráneas. Los proyectos ejecutados son: realizada la perforación de 7 nuevos pozos de monitoreo, adquiridos e instalados 33 nuevos equipos para medición en pozos, en licitación 8 nuevos pozos, actualizado el mapa de recarga hídrica a nivel nacional y análisis de intrusión salina a escala de zonas prioritarias. En el tema de caudales ecológicos, se ha elaborado la metodología para determinar regímenes de caudales ecológicos sin comprometer la disponibilidad de agua y la salud ambiental. Se tiene el protocolo metodológico para la región hidrográfica Grande de Sonsonate Banderas y se realizaron estudios biológicos para analizar las condiciones mínimas de agua que aseguren la sostenibilidad de los hábitats físicos de las especies. En el tema de protección y recuperación del recurso hídrico, se han realizado acciones de protección en cuencas prioritarias enfocadas a reforestación, conservación de agua y suelos, sensibilización y saneamiento. Se tienen levantamientos de demanda y usuarios. En el tema de demandas agrícolas, se enfocaron en aquellos sistemas de explotación con los mayores niveles de estrés hídrico. En el tema de calidad de agua, se mejoró el monitoreo por parte del Ministerio de Medio Ambiente. Se elaboraron las guías técnicas para plantas de tratamiento. Estas guías fueron divulgadas a la población a través de distintos talleres. También se realizaron acciones para tratamiento de aguas residuales. En esta se tiene el diagnóstico de los procesos de las industrias y el impacto en el recurso hídrico en la cuenca del río Sucio y subcuenca de la Quebrada del Piro para el desarrollo de planes de mejora en el tratamiento de aguas residuales. Se elaboraron estrategias de regulación: Reglamento Especial de Aguas Residuales, Reglamento Técnico Salvadoreño de Aguas Residuales, Informe Cualitativo de Vertidos Industriales del río Zumpa, Lineamientos para el Manejo de Aguas Residuales en el Lago de Coatepeque y Lineamientos para Diseño de Rastros. Eje 3. Gestión del riesgo. En este eje se ha avanzado en el mapa probabilístico de inundaciones a nivel nacional, en la protección de zonas de recarga hídrica en la parte alta de la cuenca que incide en la generación de crecidas y en el aumento de caudal base de los ríos, y se realiza restauración de zonas de manglar que inciden en la amortiguación de crecidas. Eje 4. Gobernanza. Se tienen instancias de gestión como el SINACH, que es la conformación del Comité Interinstitucional Nacional de Cuencas Hidrográficas, y se han también elaborado mesas de actores clave. Se tiene el Distrito Cultural y Recreativo de San Jacinto, que son obras de reutilización de las aguas lluvias recolectadas por medio de pavimento permeable de la calle y del reuso de aguas residuales tratadas, previamente almacenadas. Con la visión de ciudades hídricamente sostenibles, se tienen nuevos términos de referencia para estudios de impacto ambiental. El objetivo es implementar los principios de desarrollo ecológicamente sostenible en las propuestas de proyecto, considerando medidas como cosecha de agua y reutilización, sistema de biorretención, zanjas y pozos de infiltración. Se tiene el sistema de información hídrica, que es la herramienta que se verá a continuación. Se han elaborado convenios de cooperación para la elaboración de proyectos. Muchas gracias.